escucharé. Que todo mundo te conozca, Dios de salvación. Hay un fuego que arde en mí. Bienvenidos a Ministerio Salem, Orange County. Nos alegra tanto que nos estén acompañando. Toma unos segundos y comparte la transmisión con tus seres queridos. Si tienes alguna petición, puedes escribirla en la transmisión o enviar un mensaje de texto al número de la iglesia, 714-450-5617. Sabemos que Dios tiene algo muy especial para su vida, de parte de nuestros pastores, Erickson y Nancy Molano, así como toda la familia de Ministerio Salem, Orange County. Bienvenidos. Las cadenas quebrantó al vencer en esa cruz. Hoy no hay vergüenza, maldición. Mi historia reescribió con su sangre al derramar. Te alabaré por siempre. Lo que yo soy, lo debo solamente a ti. No me avergonzaré, no me callaré. Que todo el mundo te conozca, Dios de salvación. Hay un fuego que arde en mí. Pasión solo por ti. Usa mi vida con poder. Tú y yo soy Señor. ¿Y dónde está lo que no se avergüenza? Cadenas quebrantó al vencer en esa cruz. Dilo. Hoy no hay vergüenza o maldición. Mi historia reescribió con su sangre al derramar. Te alabaré siempre, por siempre. Lo que yo soy, lo debo solamente a ti. No me avergonzaré. Levantamos un aplauso de gratitud a Dios en esta noche. Amén. Wow. La canción decía algo ahorita en la introducción: lo que yo soy lo debo solamente a ti. Hay tanto por qué agradecerle a Dios. Todo lo que somos, cada victoria, cada respirar, cada aliento, es la bondad del Señor. Bienvenidos al mejor lugar, la casa del Señor. ¿Cuánto venimos con gozo a la presencia de Dios? Y ahora la pregunta, con disposición, ¿verdad?, para adorarlo y la expectativa de que Él va a hacer algo glorioso. Por favor, voltea con la persona que tienes a la par, dale la mano, dale un buen abrazo si puedes, salúdale con los ojos. Los que están en línea ahí, escriban, digan buenas tardes, bienvenido. Es una alegría tenerlos con nosotros. Así es, bienvenidos a todos los que nos ven a través de la transmisión de Facebook y YouTube Live. Por favor, reúnan a todos en casa, que ya hemos iniciado nuestro servicio. Continuamos con la serie La Casa del Alfarero. Así que hoy el Señor nos va a hablar de una manera impresionante. El domingo hicimos una pausa porque estuvimos celebrando Domingo de Misiones. Entonces hoy volvemos a retomar lo que es la serie de mensajes de Casa del Alfarero. Así que nos preparamos porque somos barro en las manos del alfarero. Amén. Así que dispón tu corazón. Si tienes alguna petición, alguna necesidad y nos estás viendo, por favor escríbela a través de la transmisión. Y los que estamos aquí también tendremos un tiempo donde estaremos clamando y pidiéndole al Señor por unos milagros sobrenaturales sobre nuestras vidas y todos aquellos que nos ven. Así que hoy recibimos una nueva porción. Gracias, de parte, Padre, de Dios. Amén. Dios está aquí. Alguien diga con nosotros: Dios está aquí. Está.
Amén. Si le da libertad, su espíritu te va a abrazar, su espíritu va a consolar y te va a renovar. ¿Qué palabra la que vamos a leer ahorita para abrir el servicio? Yo no sé de ustedes, yo la tomo, yo me la voy a comer, la necesito, como yo sé que cada uno de ustedes. El libro de Isaías, por favor, abrimos la escritura. Isaías capítulo 40 verso 31. Isaías capítulo 40 verso 31. Y dice así la palabra del Señor. Leámoslo en voz alta todos. En voz alta todos. Amén. Dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alguien aplauda celebrando esa palabra. Pero los que esperan. Hay una gran diferencia. Batallas siempre van a haber, desafíos siempre van a haber, proyectos siempre van a haber, pero lo que esperan en Jehová, el ser humano se fatiga, se cansa, se rinde, pero aquel que pone su fe en el Dios que es inmutable, que nunca cambia, que es fuente de agua viva, dice, en vez de retroceder, va a tener nuevas fuerzas. Hoy Dios quiere darte nuevas fuerzas, porque la batalla no ha terminado. Es más, viene una gloria postrera mayor para tu vida. Y necesita estar lleno, llena del Espíritu Santo. Correrás. Este no es tiempo para gatear. ¿Qué vamos a hacer? Correr, correrás. Y no te vas a cansar. Es una llenura del Espíritu Santo para cumplir, amor, el diseño que el alfarero tiene para nosotros. Alguien hoy reciba nuevas fuerzas del Espíritu. Levanta tu mano al cielo ahí donde estás. Hay una gracia, hay un poder de Dios que se mueve en nuestros medios. Señor, te damos gracias. Aquí estamos. Levantamos nuestras manos, Señor, para adorarte, para glorificarte, Señor, creyendo que mientras estamos adorando, Señor, tu nombre, tú vas a renovar nuestras fuerzas, Señor. Tú vas a cambiar la situación. Veremos, Señor, tu gloria sobre este lugar. Hoy manifiéstate, Señor, sobre cada persona que está aquí presente, los que están viendo la transmisión, Señor. Tú conoces la necesidad y hoy, Señor, tú estás aquí para saciar, Señor, cada corazón. Hoy, Señor, te damos nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración. Hoy declaramos, Señor, que tú vas a hacer milagros, Señor, sobrenatural. Hay libertad para alabarte, Señor. El aire está limpio, está libre para que tu presencia fluya, Señor, sobre este lugar. Que la palabra hoy, Señor, sea abrazada, que quede, Señor, sembrada en nuestro corazón y que hoy, Señor, salgamos transformados de este lugar, Señor. Así que hoy te damos gracias, te cantamos con todo nuestro corazón y te celebramos porque tú sigues siendo rey, haciendo milagros, Señor. Gracias te damos, amén y amén. Le damos fuerte el aplauso al Señor. Amén, Dios es bueno, aleluya. Él es digno, Él es digno de suprema alabanza. ¿Cuántos están listos para adorar al Rey de Reyes? Exaltamos, Señor. Él rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Sí, Señor, aleluya. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tu
digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Cordero de Dios, digno, 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 gracia sublime. Perfecto es tu amor, perfecto, perfecto, tomaste mi lugar, cargaste, cargaste tú mi cruz, con tu vida diste ahí. Tú eres hermoso, eres glorioso, maravilloso eres tú, Señor. Y no hay nadie como tú, nadie como tú. Vamos a levantar nuestras manos en esta hora y le vamos a decir al Señor que Él es hermoso, que eres glorioso, que Él es maravilloso, que no hay nadie como Él. Día tras día podemos ver su grandeza, nomás en el momento que abrimos nuestros ojos. Podemos ver las maravillas que Él hace día tras día. Gracias, Dios, te damos. Gracias, Rey. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Hermoso eres.
amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo, de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Palabras, lo hermoso que ha sido para ti. Dale gracias por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Cada día hay algo tan hermoso que Él hace en nosotros. Dale las gracias, levanta tus manos, dale gloria. Dile que lo amas. Gracias, Señor, porque tú eres hermoso, eres glorioso. No hay nadie como tú. Solo tú, Señor, solo tú, mi Rey. Gracias, dile que Él es hermoso. Señor, sino que tú, que hoy tu presencia me abrace, que hoy tu presencia renueve mis fuerzas, Señor, que hoy pueda ser levantado, Señor, en tus brazos y pueda sentir, Señor, cómo tú me abrazas, cómo tú me das la respuesta, claridad, Señor, seguridad de estar en los brazos de mi papá, de mi Padre celestial. No hay nada mejor que estar en los brazos de nuestro papá. Al entrar a este lugar, el Señor estaba con brazos abiertos, listo para recibir a sus hijos. Que cuando ellos cantan, Él escucha, Él inclina su oído. Y mientras tú adoras, el Señor se está moviendo, Él se está glorificando, se está manifestando en tu casa, en tu vida, en tu salud. Y Él está escuchando lo que sale de tus labios cuando tú le dices a Él: hermoso eres. Hermoso eres. Díselo, papá Dios, díselo a Él. Mi Señor. Que nazca de tu corazón. Hermoso eres tú. Oh sí, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Hermoso eres.
este momento de poder estar en la presencia de Dios. Yo anhelaba poder estar en este momento para adorarle. En este momento que aunque haya muchas personas alrededor tuyo, pero es un momento tan íntimo con Dios, donde el Señor está escuchando tu voz, escuchando tu corazón, lo que sale de tu corazón. Y el Padre sonríe al ver y al escuchar sus hijos. Cuánto te amamos, Señor. Cuánto te anhelábamos. Anhelábamos este día, este jueves, para encontrarnos contigo, reunidos con nuestros hermanos, Señor. Que hoy, Padre, tu presencia hable a nuestras vidas. Que hoy tu presencia traiga sanidad, traiga restauración. Toda carga, Señor, con las cuales tus hijos han venido en esta tarde, desvanecen, Señor, al estar en tu presencia, al ser abrazados, Señor, por tus dulces y fuertes brazos, Padre. Todo desvanece, Señor, ante tu presencia, porque tú eres un Dios de poder, un Dios de gloria, que para ti no hay nada imposible, que aunque el mundo se esté cayendo, Señor, tú estás conmigo, tú me levantas, Señor. Gracias, Padre, porque en ti encuentro nuevas fuerzas, encuentro mi refugio, encuentro, Señor, la seguridad que anhela mi alma. Gracias, mi dulce Padre celestial. ¿Cuánto le pueden decir gracias, papito lindo? Gracias, mi amor, mi dulce anhelo, mi Señor. Gracias te damos, Jesús. Y con esa confianza que tenemos, que nuestro Padre celestial está aquí, hoy yo quiero que tú deposites todas tus cargas, cualquier petición, cualquier necesidad, hoy entrégasela al Señor. Él está aquí, está en este lugar. Él también está en tu casa, está en el hospital, en tu carro, donde quiera que te encuentres. Hoy deposita toda carga. Mira, el Señor no quiere que tú vengas y te encuentres con Él y que salgas con la misma carga. No, el Señor está aquí para tomar cualquier necesidad, cualquier petición, cualquier carga. Él dice que vengamos a Él todos los que estemos cansados y trabajados, que Él nos dará descanso, nos dará paz, renovará nuestras fuerzas. Así que hoy ven y entrega todo al Señor. No salgas de la misma manera. Dile, Señor, aquí está lo que me preocupa, aquí está el dolor, aquí está la enfermedad, aquí está la vergüenza, aquí está lo que el enemigo esta semana quiso atacarme. Señor, te lo entrego en tus manos. Señor, hoy nos presentamos delante de ti, creyendo, Señor, que toda carga es presentada delante de ti. Tú eres un Padre de poder, un Padre amoroso, un Padre que tiene la paz que necesita nuestra alma. Y hoy declaramos, Señor, que habrá un milagro sobrenatural sobre la vida de cada uno de tus hijos. En esta noche declaramos libertad, Señor. Se cae toda opresión, toda cadena, Señor, en este momento es rota. La sangre de Cristo Jesús tiene poder. Todo cansancio en este momento declaramos que desvanece, Señor. En tu presencia encontramos, Señor, unas nuevas fuerzas que vienen de lo alto. No son fuerzas humanas, Padre, sino que provienen de ti. Y hoy declaramos, Señor, que saldremos transformados de este lugar. Que hoy darás, Señor, nuevas fuerzas. Cambiarás, Señor, nuestro lamento en danza. Toda palabra, Señor, que se ha dicho esta semana, Señor, de fracaso, se tornará en bendición, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Vamos, presenta la enfermedad. Dile, Señor, no me pertenece. Hoy la entrego, Señor, en tus manos. Declaro sanidad sobre mi vida, sobre mi cuerpo. Aquí el diagnóstico médico, Señor, no tiene autoridad sobre mi vida. Tú tienes la autoridad sobre mi vida. Tú tienes la autoridad sobre mi salud. Y hoy rechazo, Señor, toda enfermedad, todo diagnóstico. Le ordeno que se vaya en el nombre de Jesús. Y declaro sanidad, porque tú viniste, Señor, a romper, Señor, con toda maldición, con toda enfermedad, con toda cadena, con toda opresión, con todo pecado. Hoy declaramos libertad, Señor, sobre nuestros cuerpos. Libertad, Señor, sobre nuestra alma, Señor. Libertad sobre nuestras mentes, Señor. El enemigo no puede cautivar, Señor, nuestra mente, porque está cubierta con la sangre de Cristo Jesús. Toda mente de fracaso, toda mente de derrota, todo pensamiento de muerte, de tristeza, de abandono, de temor,
se va en el nombre de Jesús. Declaramos libertad sobre tus hijos. Gracias, Señor, porque veniste a dar libertad a los oprimidos. Y hoy declaramos libertad, Señor, sobre cada persona que está viendo la transmisión ahí en su casa, Señor. Estás haciendo milagros sobrenaturales. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro juez, nuestro defensor. Gracias, Señor, porque tú abogas por nosotros. La respuesta viene en camino. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Declaramos buenas noticias porque somos hijos de promesa, Señor, que caminamos conforme a tu voluntad. El enemigo no gobierna, Señor, nuestro futuro. Tú lo tienes, Señor, preparado para nosotros. Planes de bien, Señor. Así que hoy pongo mi familia en tus manos. Vamos, presenta a tu familia. Dile, Señor, aquí está mi casa. Te la presento. Haz el milagro. Haz la salvación, la restauración, Señor, de mi hogar. Aquí está mi salud. Aquí están mis finanzas, Señor. Milagro sobrenatural sobre mis finanzas. Se rompe esa cadena de maldición. Gracias, Señor, porque hoy traes prosperidad a mi casa. Señor, vendrán a mí para buscarme a mí, Señor, porque yo tengo, Señor, tu poder, yo tengo tu presencia. Tú estás conmigo, Señor. Gracias, Señor, porque camino en abundancia, camino en libertad, camino en gozo, camino en fe, camino con nuevas fuerzas, Señor, porque tú, Señor, vas delante de mí abriendo camino. Gracias te damos, Señor. Y hoy levantamos nuestras manos. Dile, Señor, gracias. Hoy yo recibo lo nuevo de parte de ti, Señor. Hoy yo recibo esa bendición. Yo recibo esa palabra. Yo recibo el gozo. Yo recibo esas nuevas fuerzas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Hoy recibimos nuevas fuerzas. Alguien dice amén. 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 Alguien diga lo recibo. Lo recibo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se me venía a la mente el profeta Elías. Después de tremendas batallas espirituales que había tenido, dice la palabra que él queda dormido en el agotamiento. Y él aún le dice al Señor: Señor, termíname la vida, yo no puedo más. Y está en medio de esa circunstancia. Hay alguien en sintonía o alguna persona viene el día de hoy y dice: Dios, ya no tengo fuerza para seguir peleando por el matrimonio, lidiando con mis hijos, tocando puertas. El cáncer está muy avanzado. Hay problemas económicos. Yo no sé cuál sea. Dice que mientras Elías dormía, Dios había despachado un ángel. Y vino un ángel. Y dice la palabra que el ángel le trajo alimento mejor que Uber Eats. Y despertó a Elías y lo tocó. Y le dijo: Elías, papá, vamos de pie. Despiértate, come, porque el largo camino te resta. La historia no ha terminado, todavía hay más por escribir. El Señor está despachando ángeles. Y eso es lo que yo sentía mientras adoramos y la atmósfera que Dios nos daba para el día de hoy. Dios está activando ángeles con nuevas fuerzas. Ángeles con nuevas fuerzas. Alguien recíbalo en el nombre de Jesús. Tú no eres de lo que retroceden. Somos personas que nos mantenemos firmes en la brecha. Y dice que caminó 40 días fortalecido con un alimento. Wow. 40 días. Yo necesito de ese alimento. Yes. Y obviamente ese alimento no era las pupusas. Ese alimento no era el arroz, tacos, y menos al pastor. Era un alimento que venía del cielo. Yes. Es que una palabra de Dios, un momento en su gloria, te puede fortalecer. Y te puede sostener para que termines la asignación que Dios tiene para tu vida. Alguien dice amén a eso. Voltea con alguien, dile nuevas fuerzas. Vamos, dile nuevas fuerzas en el nombre de Jesucristo. Por favor, tenga la bondad de tomar su lugar. You may be seated. Qué bueno es Dios. Qué bueno es nuestro Dios. No deja de sorprendernos. Bienvenidos todos una vez más al mejor lugar. Siempre lo digo, no es por estas paredes, no es por quien está a la par, es porque Dios está aquí con nosotros. Amén. Y donde Dios está es el mejor lugar. Puedes estar en una cárcel y si Dios está ahí, ese es el mejor lugar. Puedes estar yo, donde tú te encuentres, el mejor lugar. Alguien dígalo, el mejor lugar. El mejor lugar. Aquí hay paz, aquí hay gozo. Qué bueno que te has conectado.
tú estás con nosotros. Puedes estar viendo, hay gente que está escribiendo, está en Perú, está en Paraguay, de España, personas que están conectados fielmente en Facebook, en YouTube, la programación. Salen varias estaciones de radio en Texas y el centro del país, como también en otros canales de televisión. Cosa que la iglesia no sabe, pero bendito Padre, está siendo de alimento a millones de personas en tantos lugares. Estamos conectados con el Espíritu de Dios. Y oramos que tu hogar, donde te encuentres, se transforme en esa casa del Señor. Si vienes por primera vez, bienvenido sea. Si no has pasado a la mesa, bienvenida. Por favor, al terminar el servicio, pasa, déjanos atenderte, regálanos un nombre, un número de teléfono, y que podamos servirte y que hagas de este lugar tu casa el día de hoy. Amén. El domingo, qué servicio maravilloso tuvimos, mi amor. Hermoso. Domingo de misiones, donde pudimos orar por nuestra nación, por todos los países alrededor del mundo. Los niños se veían hermosos representando sus países. También los adultos que vinieron representando a través de sus blusas o camisas o vestuarios. Pero lo importante es que se oró por los misioneros alrededor del mundo. Y yo sé que el Señor allá renovó sus fuerzas y sigue renovando sus fuerzas, sus familias, las misiones, las iglesias que han sido plantadas. Así es. Y le damos gracias a Dios por la generosidad de la iglesia. Yes. Gracias, iglesia. Ese dinero ya fue entregado para que se pueda enviar a todas las misiones de la iglesia de Ministerio Salem. Así que muchas gracias, iglesia. Yo sé que ustedes han sembrado un granito de amor, pero que el Señor lo va a multiplicar al 100. Así que Dios me les bendiga de manera abundante. Ustedes son tan generosos. Alguien diga amén. Amén. Porque así hayas dado o no hayas dado, todos somos partícipes, porque la ofrenda se da en nombre de la iglesia. Pudimos recaudar $6,500 para las misiones el domingo. Qué bueno es Dios, ¿sí o no, iglesia? My God. Y ya se entregó. Papá me decía, hijo, gracias, porque con esto podemos apoyar misiones, los misioneros, etcétera. Así que Dios es tan fiel. Y qué espectacular se veían todos ese domingo de misiones. Así que vamos de gloria en gloria. ¿Qué se acerca para las mujeres, mi amor? Mujeres listas, porque ya se acerca nuestro tiempo de Mujer Radiante. No será mañana, sino dentro de una semana, el viernes 18 de marzo a las 7 de la noche. Aquí tenemos una cita con nuestro Padre Celestial. Estaremos hablando sobre hablando con mi Padre. Así que bueno, yo sé que Dios nos va a ministrar. Ven preparada, prepárate, invita a una amiga, una cuñada, una comadre, la suegra, no importa, pero ven con alguien para que Dios también ministre su corazón. Ven preparada, porque Dios en este año quiere hacer cosas grandes con nosotras. Nos va a llevar a otro nivel. Van a haber milagros sobrenaturales sobre nosotras, porque nosotros somos las que vamos a ser portadoras de la presencia de Dios en nuestros hogares. Así que, mujer, prepárate, te esperamos el viernes 18 de marzo. Usted, la mujer, es una guerrera del Señor. Amén. Y nosotros, amén, un aplauso al Señor, Dios mío. Cuando rugen con la unción, que se atenga el infierno. Son poderoso como Dios las usa, y nosotros varones apoyamos. Recuerden, atendemos para que nuestros hijos estén bien cuidados y nuestras reinas de casa puedan venir y disfrutar. 7 de la noche, no este viernes, sino el próximo viernes. Y también mañana viernes, cuando alguien diga mañana, el Ministerio de Intercesión mensualmente está teniendo su noche de clamor. Es una noche de oración donde se están reuniendo para orar, para interceder por todas sus peticiones, por la iglesia y todo lo que escriben en las transmisiones. Esto va a ser mañana a las 7 de la noche en la cafetería. Si tú no eres parte del Ministerio de Intercesión, pero quieres sumarte y quieres venir a la intercesión, vengan. Aquí nos vamos a ver a las 7 de la noche y va a estar los directores de intercesión y todo el equipo clamando. Es una iglesia que no deja de clamar. Ahí está la respuesta, ahí está el milagro. Y siempre lo digo, el avivamiento que vivimos, la dulzura, la frescura, la moldeabilidad de nuestro espíritu con la palabra y lo que Dios está haciendo, es el fruto de una iglesia que ora. Nunca dejes de orar. Alguien dice amén a eso. Pray, ora sin cesar. Vamos a ver la mano de Dios. Así que mañana viernes, 7 de la noche, noche de clamor, va a estar
espectacular. Amén. Así que ahora nos preparamos, iglesia, los que están en casita, para recibir la palabra del Señor. Prepara tu corazón, que hoy Dios nos va a hablar. Si estás en casa, por favor, reúne a todos. Si tienes una hoja o una libreta para apuntar, siempre es bueno, porque recibimos a veces palabras, we call them little nuggets of gold, cositas que a veces Dios nos muestra, sí, nos da para retenerla y aplicarlas a nuestra vida. Así que prepárate, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Cuán dulce es tu presencia, y hoy disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, una palabra fresca, una palabra que va a venir, Señor, a sacudirnos, Señor, a renovarnos, Padre, a traer, Señor, ese bálsamo en nuestro espíritu. Hoy háblanos, Señor, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, para oír, Padre, tu palabra. Hoy la recibimos con agrado, con aprecio, Señor, con honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dame un aplauso fuerte al Señor el día de hoy. Jeremías capítulo 18, verso 1 al verso número 3. Retomamos lo que es esta serie de la casa del alfarero. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías, y le dijo: levántate y vete a la casa del alfarero, porque allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero. Todos lean conmigo la última frase en voz alta. Y aquí que el trabajaba sobre la rueda. Una vez más, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Voltea con alguien, dile: Dios está trabajando. Dile: Dios está trabajando. Si tú estás en la red social, escriban ahí: Dios está trabajando. No lo dudo, puedo ver a Dios. Cuántas personas testificando de la iglesia, gente escribiendo de cómo estas enseñanzas, por bendita gracia del Señor, están siendo de tanta transformación. Así que continuamos con esta serie que hemos titulado La Casa del Alfarero. Cuán importante es ir a la casa del alfarero, cuán importante es estar ahí, someternos a la rueda del alfarero. Hemos hablado de aquella humilde casa del alfarero. Hemos hablado sobre la importancia de tener un diálogo con el barro. El diálogo interno que tenemos es muy importante, porque determina las decisiones, los pasos y aún la perspectiva de la vida. Y hay que hablarle al barro y decirle: barro, no te angusties, Dios va a hacer de ti una vasija. Fuimos introducidos al glorioso alfarero, aquel que trabaja basado en su diseño y que no teme ensuciar sus manos. Él es nuestro Dios. Y luego estuvimos hablando sobre la importancia de que nuestras vidas sean preparadas por el agua, para que seamos moldeables. Un barro que se seca ya no puede ser moldeable. Es decir, uno determina hasta qué nivel Dios lo va a formar y qué Dios va a hacer con nuestra vida. Por eso uno tiene que asegurarse de que siempre esté el agua del Espíritu sobre nosotros, para que seamos barro moldeable y Él pueda formarnos en vasijas de honra. El mensaje de hoy, quiero abordarlo en este tema del alfarero desde otra perspectiva, y es el papel tan importante que nosotros jugamos en la formación de otros. He hablado del alfarero y vamos a profundizarlo aún más en los próximos mensajes. Pero sabes que el alfarero forma a través de nosotros, que tú y yo somos las manos de Dios, que tú y yo somos los pies de Dios. We are the voice of God, somos la voz de Dios. Y Dios pone gente en nuestra vida para que formemos, como también pondrá gente, nos pondrá en la mano de personas para que podamos ser moldeados. El mensaje de hoy se titula Asistentes del alfarero. Asistentes del alfarero. Quiero que todos aquí, los que están conectados en línea, se vean como asistentes de Dios, quien es el alfarero, que somos amados asistentes. We are assisting him. Nosotros somos parte del plan que Dios tiene para con cada persona. Si algo oro hoy es que salgamos de este servicio con el compromiso de asistir a Dios en la obra que Él quiere hacer con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, con el ministerio, con nuestro colega, y que entendamos: you play a role. Tú tienes un papel importante que desempeñar en el diseño, destino y llamado que Dios tiene con otra persona. Gálatas capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado
en vosotros. Palabra clave resaltada ahí. Hasta que Cristo sea ¿qué? Formado. Hasta que Él sea evidente en tu vida. Que tu hablar refleje a Cristo. Que tu conducir refleje a Cristo. Tus decisiones honren y reflejen a Jesucristo. El apóstol Pablo es quien escribe aquí. El gran ejemplo a seguir. El gran hombre que Dios usó para formar la iglesia, para formar Timoteo, pero también quien fue sometido en las manos del alfarero para él mismo ser forjado. Y aquí él, siendo este gran ejemplo, él habla de cómo él trabaja mano a mano con el alfarero, de tal manera, tan comprometido, dice que él sufría dolores de parto. Yo sé que a lo mejor las mujeres dirían, no sabe lo que habla Pablo. Yo sí sé lo que es un dolor de parto. Y yo sé, mujeres, que no hay, se dice que no hay dolor más fuerte que el dolor del alumbramiento, del dar a luz. Yo les he dicho, yo estuve ahí cuando mi esposa estaba dando a luz. Yo casi también caigo ahí a la par de la cama y le digo, necesito oxígeno. Yo tomaba dos oxígenos y le daba uno a ella. Me le estaba robando el oxígeno. Pero el apóstol Pablo está comparando el compromiso, el dolor, porque cápteme, esto es poderoso. En esto de asistir la formación de otro, van a haber momentos donde la gente que está formando te va a lastimar. It's gonna hurt, va a doler. Y tú no puedes formar a otros. Acuérdense, aprendimos esto de nuestro alfarero, quien es Dios. Él no teme ensuciar sus manos. Dios no formó al hombre con palabra, Dios formó al hombre con sus manos. Tú no puedes formar a personas con palabras. Para formarlos tenemos que estar dispuestos a ensuciar nuestras manos. Y esto de formar un matrimonio, esto de formar un ministerio, esto de formar un amigo, esto de formar un hijo, esto de formar un sueño, etcétera, esto nos va a ensuciar. Y hay momentos donde vamos a sufrir dolores de parto. Pero él dice, no importa, hasta que Cristo sea que formado en vosotros. Él entendía el diseño que Dios tenía para la iglesia, que tú y yo hoy estaríamos aquí oyendo este mensaje y miles más en diferentes medios oyendo la palabra del Señor, y el oír hoy de la palabra iba a ser determinado por el compromiso de Pablo de formar y asistir al alfarero en el dar a luz lo que se conoce como la iglesia primitiva. Entremos entonces en materia. Tres verdades sobre la formación de otros. Hay tres cosas que quiero enseñarte. Número uno, todos fuimos formados por alguien. Todos fuimos formados por alguien. Absolutamente todos aquí hemos sido formados, impactados de una o de otra manera por alguien. Cada relación que tú has tenido en la vida, desde tu infancia, con tus hermanos, con papá, con mamá, con tus amigos en el colegio, tu primer trabajo, tu primer negocio, tu primer encuentro con una iglesia, es cada relación, cada interactuación, cada conversación que has tenido, cada ejemplo que has observado, ha forjado nuestras vidas para bien o para mal. Alguien te tuvo que haber tendido la mano para estar donde estás. Es decir, nadie puede llegar a decir, yo estoy donde estoy solo por mí y no me debo absolutamente a nadie. Alguien te tuvo que dar a luz para que tú estuvieras respirando. Alguna persona tuvo que darte alimento. Yo sé que eres una guerrera, yo sé que eres un guerrero y que tú nada te queda grande, y gloria a Dios por la fuerza que hay en ti. Pero hoy quiero enseñarte a alguien algo importante. Todos aquí tenemos las huellas de alguien que en algún momento te inspiró, te habló, te instruyó, te formó. ¿Y por qué toco este punto? Cuán importante que entendamos que de la misma manera podemos formar a otros, pero que entendamos la importancia de ser agradecidos. Be grateful con aquella persona que en el caminar de la vida, y honralos, te han formado. Da gracias a Dios por lo que te están formando. Y qué paciencia la que tienen con nosotros. Da gracias a Dios por la perseverancia y el amor, y etcétera, etcétera. Hay que ser agradecido con nuestros padres. Hay que ser agradecido con nuestros hermanos, con nuestros amigos, colegas, autoridades. Dale gracias a Dios por tu cónyuge, porque a lo mejor tu esposa terminó de formarte. Dale gracias a Dios porque a lo mejor tu esposo terminó de te ayudó a disciplinarte.
Yo no me canso de darle gracias a Dios por la vida de mi esposa. Dios la trajo a mi vida en un momento tan importante. Yo no tuviera el ministerio que tengo si no fuera primero por Dios, por tanta gente que me ha formado, pero la unión que Dios trajo a mi vida en el pacto matrimonial. Mi esposa es un ancla para mi vida. Mi esposa es una mujer sabia, me instruye. Yo a veces tiendo a ser loco, les digo, corro con manicomio. Y entonces ella viene y me dice: mi amor, hazlo de esta manera. Ha sido una bendición para mi vida. Dios usa personas para formar a otros. Digan conmigo: todos. Entonces todos aquí hemos sido formados por alguien. El gran profeta Eliseo, dice la escritura que él hizo el doble de milagros, y la palabra fue explícita en dejarnos saber que él hizo twice the miracles, el doble de milagros. Es decir, él vivió otra dimensión de manifestación de gloria. Pero ¿por qué fue que Eliseo pudo experimentar el doble de la unción? Porque él estuvo primero en las manos de ¿quién? Del profeta Elías. Y le decía a Elías: vive Jehová, yo no te dejaré. Donde tú vayas, ahí yo quiero estar. Y él estuvo sometido a las manos del profeta Elías y fue desarrollado. El mismo apóstol Pablo, del quien estoy hablando, él tuvo que estar unos días bajo las manos de Ananías. De Ananías. No era un gran profeta, no era un apóstol, no, pero era alguien que Dios usó. Y Ananías fue el que puso mano sobre Pablo, y cuando puso la mano sobre Pablo, los ojos de Pablo se le abrieron. Dios usa gente para abrirte los ojos a tu propósito. Porque a veces uno está: me voy a morir, me dejó el novio, me dejó la novia, me hicieron el feo. Y Dios pone gente en tu vida con carácter, que te ama y que cuando ponen manos sobre ti o cuando te hablan, te abren los ojos y te dice: al contrario, da gracia, porque es Dios el que te quitó eso y es Dios el que cerró esa puerta, y te dirigen a tu propósito. La gran reina Adasa, Esther, ella estuvo en las manos de Mardoqueo. Esther era una huérfana. Sin embargo, su primo Mardoqueo la toma a ella y dice que él la crió y la levantó y la formó. Y era una mujer muy bella. Dice que era, es la historia de Cinderella, la más bella de todas. Pasaba Esther y todos quedaban así con la baba escurriendo. Imagino que más de uno lo ministraban de liberación. La reina Esther, y ella fue escogida por su belleza. Y ustedes conocerán la historia de que un enemigo se levanta a querer destruir a Israel, y ella por su belleza ya pensaba que ella estaba a salvo y estaba en el palacio y nada iba a acontecer. Y viene su primo Mardoqueo y le dice: oye, Esther, Dios te puso en ese lugar de influencia no para que seas solamente una modelo de Instagram, no para que solamente seas ahí tan linda y esto y aquello. La influencia que Dios te dio es para tiempos como estos. Oh, Dios mío. Y Mardoqueo le hizo a ella caer en razón y la corrigió, la formó, y ella abogó por el pueblo de Dios, se glorificó, etcétera, etcétera. Entonces todos aquí, hay que darle gracias a Dios por aquella persona que cuando se te suben a la cabeza las cosas, te ponen los pies sobre la tierra. Oh, vuelvo a decir, yo no me canso de darle gracias a Dios por mi esposa. Yo puedo ministrar, yo puedo estar en un concierto, hay miles de personas, y cuando yo llego, ella me dice: mi amor, hay basura por sacar. Y ahí está Erickson sacando los botecitos de basura, ¿sí o no? Y ahora hay que trapear. Gracias, mi amor, me mantienes humilde. Dios te bendiga por él. ¿Quieres crecer? ¿Quieres cumplir tu propósito? Tienes que dejarte formar. Una vez más. ¿Quieres crecer? ¿Quieres cumplir tu propósito? Esther, qué bella estás, pero hay más para tu belleza. Déjame decirte, Pablo, eres una persona de estudio, de título, pero Dios tiene más para con tu vida. Déjame decirte, Eliseo, hombre que sabes predicar la palabra, que tiene fuego de Dios y esto y aquello. Gloria a Dios por lo que Él tiene para tu vida. Pero tu ministerio no va a impactar generaciones si primero no te sometes a una autoridad y te deja formar, para que no seas una persona de una sola generación, sino de generación. Alguien apláudale al Señor. Dejarnos formar. La segunda verdad sobre la formación de otros, número dos: participar en la formación de otros es un, digan esa palabra ahora que sigue en voz alta, es un ¿qué? Privilegio.
Amados, no hay mayor privilegio en esta vida que el ser parte del formar de otros. Yo veo a mis hijos y cuando estaban recién nacidos y pequeños, yo entendía, ellos son barro que Dios ha puesto en nuestras manos. La manera en la cual ellos van a hablar depende de cómo nos oyen hablar. La manera en la cual ellos tratan a otro depende de cómo me ven a mí tratar a mi esposa y tratar al prójimo. La manera en la cual ellos van a conocer a Dios y servir a Dios depende de cómo yo me conduzca, etc. Padre, qué privilegio por el barro que ha puesto en mis manos. Qué gratificante es cuando tú ves triunfar a aquellos a quienes Dios puso en tus manos. Cuando tú los ves superar traumas, heridas, donde había rencor, resentimiento, pero tú te comprometiste a ayudarles y has formado en ellos. Cuando ellos crecen y conocen a Dios verdaderamente, you know, no religión, no ley, sino verdaderamente una relación íntima, profunda, sagrada, santificada y determinada para Dios. Cuando comienzas a ver lo que se transforman en gente que es útil para la sociedad, gente que no son parásitos para la sociedad, sino útiles para la sociedad. Gente que aporta, gente que apoya, gente que hace justicia, que hace lo correcto, gente que logra su sueño. Yo creo que eso es gratificante cuando un papá, una mamá logra y ve a su hijo o a su hija ser a lo mejor el primero en la descendencia en recibir su doctorado, en graduarse de la preparatoria, en ser aplaudido frente a gobernantes. Alguien dice amén a eso. Es gratificante cuando tú ves a otros triunfar. Qué bueno que tú triunfes, qué bueno que tú logres muchas cosas. Pero la vida es mucho más que uno. The picture is bigger than you. La imagen y el propósito es más grande que tú. Ok, en este camino donde Dios a mí me está forjando y a mí me está permitiendo ver gloria y me está permitiendo ver grandes cosas, pero yo no puedo olvidarme que Dios me quiere usar para formar a otros también. Y es gratificante. ¿Saben cómo yo mido como pastor el éxito de una iglesia? No es por el número de cuánta gente va y viene. Eso, uno puede llenar una iglesia de un momento a otro con diferentes cosas, mi hermano. El éxito lo mido en cuando veo matrimonios que están siendo cambiados. Cuando veo personas que vienen y estaban en depresión y Dios los ha liberado. Cuando veo personas que estaban sufriendo con eso y con aquello y la palabra está haciendo efecto en ellos. Eso es el verdadero éxito. Cuando tú logras ver qué privilegio formar la vida de otra persona. Es un privilegio. Porque hay gente que puede edificar casas, puentes, estructuras, gobiernos, pero eso va y viene. En un momento entra un país y bombardea y destruye toda una nación. Pero cuando tú forjas el carácter de alguien, esa persona y ese carácter se va a heredar por generaciones. Formar la vida de alguien es algo que va a trascender generaciones. Oye lo que estoy diciendo. Va a trascender generaciones. Si te dejas formar y si te comprometes a formar y ayudar a alguien en tu proceso, no tiene que ser perfecto. While you're in the process, mientras tú estás en el proceso, tú puedes extender la mano y ayudar a alguien también. Va a trascender generaciones. Esto es más grande que nosotros. Tus decisiones hoy van a afectar las futuras generaciones. Así que no veamos el formar como una carga o una obligación. Me tocó ser mamá, me tocó ser papá. Yo sé que es drástico, pero hay personas con esa actitud. Pues me tocó este hombre y a ver ahora qué. Pastor, ahí está, fórmemelo. No. No se lo ganó en una lotería. Usted lo escogió. ¿Sí o no? Ahora formar, mi amor. Me tocó, pues me dieron este discípulo, ahora me, ¿por qué no me dieron el otro? El otro sí estaba como mejor. Digan conmigo, es un privilegio. Oh, Dios va a despertar un amor hoy el uno por el otro, impresionante. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9. Dios mío, Dios mío. Está como, antes de leerlo, está como el chiste de las comadres, ¿no? Que para que se rían un poquito porque ahorita comienza la piedra a caer. Y entonces el marido se había desaparecido y las dos van
a la policía, ¿no?, para meter el reporte. Y le pregunta el detective cómo es su marido, y ella comienza a decirle: mi marido es alto, mi marido tiene el pelo más bien como largo, musculoso, los ojos son verdes, tiene un bigote impresionante. Y la comadre se le queda mirando y le dice: comadre, pero si tu marido es bajito, los ojos son de color negro, está calvito más bien. Y ella le dice: callada, comadre, que es la oportunidad de poder cambiarlo. Santo Dios, pero no hay de esas mujeres aquí, no hay. Primera Corintios capítulo 3 verso 9, la Reina Valera contemporánea dice: porque nosotros somos colaboradores de ¿quién? De Dios. ¿Asistentes de quién? Del alfarero. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, es decir, Dios está trabajando en ustedes. Ustedes son el edificio de Dios. Pablo está diciendo: yo entiendo que ustedes no son míos, sino que son de Dios. Y lo que Dios me confía, Dios me va a pedir cuentas. Esos hijos no son tuyos, son de Dios. Ese matrimonio ni es tuyo, es de Dios. Esa iglesia no es tuya, es de Dios. Y Dios, es Dios el que nos ha dado el privilegio de ser parte de la historia de la formación. Y Dios no va a pedir cuenta por todo ello. El apóstol Pablo y Apolos asumían como un privilegio rotundo el trabajar en la formación de la iglesia. No es fácil formar a otros, no es fácil, porque hay gente que todo lo sabe. Hay gente que ven Dios, te voy a explicar, y quieren enseñarle a Dios. Hay gente que todo lo sabe, hay gente etcétera, etcétera. Pero te puedes deleitar en ello. Va a haber un deleite en ello cuando entendamos que es un privilegio. Y es un privilegio porque no solamente vas a ver el fruto. Si tú te comprometes a esto, Dios, ayúdame a formar mi relación, a formar mis hijos, a formar mis discípulos, a formar lo que me has entregado. Si te comprometes, vas a ver el fruto. Óyeme lo que estoy diciendo. Yo no sé para quién sea esta palabra, pero vas a ver el fruto. Dios va a ser que germine, que haya fruto de tus manos. Sino que también esto significa que Dios vio algo en ti. Yo me paro frente a usted, y cuando estoy en mi oficina preparando el mensaje, la intimidad con Dios, yo asumo con tanta responsabilidad y tanto privilegio el predicarles a ustedes. Yo le decía el otro día a los diáconos: la gente no tiene por qué venir. No tiene por, sé que tienen que por Dios y es aquello, pero pueden ir a otro lugar y yo no tiene ni por qué oírme a mí. Y lo asumo como un privilegio. Por eso cuando le preparo un mensaje o una serie, están bien preparadas y estructuramos la iglesia, porque es un privilegio. Serve God, servir a Dios. Para aquellos que dicen: vale, vale a Dios que me use a mí, porque si no me usa a mí, no hay otro. Cuando tú dices eso, Dios dice: apaguémosle la luz. Y Dios levanta alguien más, porque Dios no comparte la gloria con nadie. Entonces significa que Dios vio algo en ti, y también es un privilegio porque significa que Dios te va a ayudar. Diga conmigo: Dios me va a ayudar. Yo sé que a lo mejor hay alguna mamá luchando con sus hijos, hay algún padre luchando con sus hijos, hay algún matrimonio y está luchando el uno con el otro para formar el matrimonio, algún ministro está en sintonía y está luchando, pero déjame decirte, Dios te va a ayudar. Dios te va a susurrar al oído. He's gonna whisper into your ear. Y te va a decir: di esto, di aquello. Y cuando quieras hablar, también te va a decir: muérdete la lengua, padre. Porque se necesita más espiritualidad para morder la lengua que para hablar. Oh, hay gente tan espiritual. Tengo palabra de Dios. ¡Blah! Lo suelta. Muéstrame tu espiritualidad cuando te muerde más bien la lengua. Para que esa persona pueda ser formada. Alguien dice amén a eso. Lo dejo ahí, lo entendieron. Tercera verdad sobre la formación de otros. Número 3, esto está poderoso. Dios nos confía barro para formarlo. Dios nos confía barro para formarlo. Si hay algo que debemos aprender de Dios, you gotta learn this from God, es que todo lo grande, Él lo inicia con una semilla, con cosas pequeñas. La materia que Dios usó para formar al hombre fue el polvo. Cualquier persona patea el polvo, ignora el polvo, pero el hombre estaba en el polvo. Y para Dios formar al hombre,
inició con el polvo. ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes piden: Dios, dame un equipo, dame gente que me apoye, dame relación, etcétera. Pero el requisito, tienen que ser perfectos, Dios. Tiene que ser la persona que tenga toda la destreza, toda la habilidad, sepan hablar, tengan esto, me traten como rey, me traten como reina. Y el Señor te dice: ok, ¿quieres ser asistente mío? Dios no te va a entregar casi siempre, y lo vemos a la luz de la palabra, no te va a entregar un producto terminado, te va a entregar una materia, a raw, una materia en su estado primordial, te va a entregar barro. Gente con la cual tú puedas formar y puedas, es que en la formación se desarrolla la relación. ¿Saben por qué yo puedo tener acceso al corazón de ustedes? Y por qué yo puedo hablarles y le hablo con autoridad. Y hay gente que a lo mejor y escribe a veces: uy, está muy fuerte, no me gustó la palabra, no me gustó este aquello. Porque tú y yo no tenemos relación, porque no he sido parte de tu formación. Pero aquello con quienes Dios me ha permitido meter las manos y orar contigo y guiarte, instruirte, la formación produce relación. Cáteme, esto es poderoso. Ser papá no significa que automáticamente o mamá tiene relación con tus hijos. Tiene que formar a tus hijos para que ellos respeten tu formación, para que ellos oigan tu voz. ¿Están conmigo, mi amada iglesia? Entonces la formación desarrolla una relación. Entonces por eso es que Dios nos da barro, para que en el proceso de la formación se desarrolle una relación. ¿Lo captan? Eso es poderoso. Porque a medida cada año y cada progreso, y momento alto como momento bajo, eso va desarrollando la relación. Entonces Dios nos confía es barro. Dios no te va a dar gente perfecta. Te casaste con ella porque es perfecta. No veremos en 2 y 3 años. Te casaste con él porque es el príncipe azul. Ok. Nadie es perfecto. Queramos o no, todos tenemos que arremangarnos y decirle: papá, te doy gracias por el güero que me diste, pero ahora, ¿cómo lo formo, Dios? Y no es a golpes. Dios, te doy gracias por la iglesia, te doy gracias por los discípulos, te doy gracias por mis hijos, pero ahora, papá, ¿cómo formamos esto? Dios te entrega, digan conmigo, barro. Hay algo especial cuando somos capaces de comprometernos a la formación del barro. Porque no solamente desarrollamos la relación, sino descubrimos cuán grande es Dios. Literalmente participamos de la creación. Participamos de la creación. Vayan conmigo a 1 Samuel capítulo 22, verso 1 y verso 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Capten el verso número 2, porque hay un principio que quiero enseñarte. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todo lo que se hallaban en amargura de espíritu. La gente amarga, amarga a otros, se quejan, critican. Y él fue hecho el jefe de ellos. Y luego dice: y tuvo consigo como 400 hombres. Tremendo ejército, ¿no? David necesitaba un ejército para poder ocupar el trono. Y me lo imagino: Dios, dame un ejército, Dios, dame un ejército. Y de repente comienzan a llegar uno tras otro, tras 400 hombres. Y cuando comienza David: ok, a ver, muéstrenme su currículum, ¿no? Su hoja de vida. Let me see your resume. Uno: estoy endeudado, debo hasta la vida. El otro: estoy amargado porque me hicieron, me violaron, me esto y aquello. El otro: que le dio Dios a él puro barro. Y le dice, y después lo hicieron jefe de ellos. Ok, estamos todos locos y tú serás el jefe del manicomio. Imagínense en eso. ¿Cuántas personas cuando quieren lograr algo, Dios, comienzan a ver: él me califica, ella no me califica, él sí me califica, ella sí, él, ellos no? Y comienza sí o no a eso y aquello. Y Dios dice: no has entendido lo que es ser partícipe de la creación del alfarero. Tienes que ver cómo Dios mira. Porque lo que Dios te va a entregar es barro. Gente que está en amargura,
gente que está en deuda moral, gente que está a lo mejor a punto de rendirse. Pero si te comprometes como David no se quejó. Si ustedes comienzan a leer, acabo de leer primera de Samuel, primera de qué, amados, de Samuel. David se dio a la tarea de formar estos hombres. David iba con ellos al campo de batalla. David les comenzó a instruir, comenzó a enseñarle la ley de Dios, comenzó a formarlo, se dio a la tarea. Una de dos: si tú quieres ser alguien de impacto, tienes que sumarte a la tarea de formar. Si tú quieres vivir esta vida y morir y que nadie te recuerde, entonces Dios no te va a poder confiar a nadie. Pero si tú quieres impactar, Dios te va a entregar barro, te va a entregar una materia que a lo mejor cuando tú lo veas tú dices: pero esa persona servirá a Dios, ¿en serio, Dios? Dios, ¿dónde está el chiste, Dios? Come on, where's the joke in this? Señor, si yo lo que necesitaba era un super profesional en esto y habilidad en aquello, Dios, ¿en serio, Dios? Y dice: sí, porque mientras tú ves barro, yo estoy viendo vasija. Y si tú te comprometes, en ese barro está la vasija. Entonces se le juntaron a David, una vez más, los afligidos, los endeudados, los de amargura, de espíritu. Cualquier persona hubiera dicho: por donde entraron, pásele, por allá salgan también, por el otro lado. Dios, que se repita otra vez la ronda, porque se equivocaron ellos, son para el otro lugar. Pero David se dio a la tarea. Digan conmigo: me comprometo. David sabía lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios quería formar. Entonces, en primera de Samuel nos habla de barro, de hombres amargados de espíritu. Imagínate, les habían, me imagino, quitado la tierra, asesinado familias, su espíritu estaba afligido. Me imagino que David les predicaba: vamos, y Dios les da la victoria. Y ellos, nada va a acontecer, porque así estaban. Pero David no se rindió. Primero se tiene que rendir el diablo que tú. Yo no sé quién Dios le está hablando el día de hoy, porque parece que a veces tú le estás hablando a alguien, le estás diciendo: vamos, Dios va a hacer algo contigo. Y estás tratando de formar, y la persona como que ni cuenta se da. No te rindas, porque Dios está forjando un ejército, porque Dios está preparando hombres y mujeres que serán llenas del Espíritu Santo, y que de un momento a otro la palabra pum va a ser vida en ellos. Entonces, en primera de Samuel, voy a decirlo de esta manera, pero ya entendieron el concepto. En primera de Samuel se nos presentan los descalificados. Y después vamos a segunda de Samuel. Ya han pasado capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y han pasado varias cosas. Y llegamos al capítulo 23 de segunda de Samuel, versículo 8. Y lean lo que dice ahora. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita. Te voy a leer solamente de él: que mató a 800 hombres en una ocasión. Solo con una, en un pleito, que alguien a lo mejor le quitó el parking, bajó y mató 800. Este era el que tenía el espíritu afligido, endeudado, enlutado, amargado. Pero David se dio a la tarea con la unción del Espíritu Santo a formarlo. Y cuando termina la historia de David, comienza a hablar: estos son los, eran los mismos hombres, pero habían pasado el proceso de alguien comprometido a formar. Dios mío, Dios mío, lo que tienes en tu, esos jóvenes, Dios mío, ¿qué no va a hacer Dios con ellos? Padre, gracias por la iglesia que me has dado. Es una iglesia llena del Espíritu Santo. Son reyes y reinas y sacerdotes para ti, Dios. Nunca menosprecies a alguien cuando lo veas en estado de barro, porque si tú no lo aceptas, alguien más va a tomar ese barro. Y después vas a tener que estar pidiéndole que te dé de comer, porque fue desarrollado en las manos de otros. ¿Están conmigo, iglesia? Lo formó. Y luego comienza a hablar
Dice que David tenía valientes que eran zurdos. Yo soy zurdo, no sé si hay más zurdos aquí en este lugar. No solamente guapos, pero con habilidades. Yo tengo el micrófono, puedo decirlo. Y que tenía hombres zurdos que dice que lanzaban hasta una milla de distancia la flecha y pum, pegaban como en el ojo. Valientes tenía que un día David dijo: yo tengo sed, alguien deme de beber. Y se metieron tres de sus hombres al campamento del enemigo solo para traerle una copa de agua al rey David, porque lo sabía que formado. Hay un valiente ahí, hay un guerrero, una guerrera, hay un rey, hay una reina, hay un empresario, hay un pastor, un profeta, un apóstol, un hombre, una mujer que Dios va a usar para su gloria. Está ahí en materia de barro. No te rindas, comprométete. Dios te entrega barro, clay. Sé fiel, forma, y Dios se va a glorificar. Alguien apláudale fuerte al Señor una vez más. Ok. Cierro ahora con esto. Hemos hablado sobre la formación. Ahora quiero hablar a aquella persona que dice: ok, pastor, entiendo. Quiero ser partícipe, asistente del alfarero. No quiero malgastar el barro que me ha sido entregado. Yo quiero ser parte de esto. Tres cualidades muy prácticas, pero quiero que lo pongas por obra. Y la gente que Dios te ha entregado, sea esposo, sea esposa, sea hijos, sea matrimonio, sea ministerio, sea un negocio, esto lo puede aplicar en todas las áreas de tu vida. Van a llegar a ser como los valientes de David. Número uno, un corazón por los demás. Todo empieza con el corazón. Todo empieza con el corazón. Permítame iniciar con este punto número uno, la primera cualidad. Digan conmigo: un corazón. You gotta have a heart. Este punto desmiente las excusas y los pretextos que mucha gente pone antes el servir y formar a otros. Dios, no es que yo estoy descalificado, yo no sé hablar, yo no sé de esto, yo no sé de aquello. Dios, no, el Señor no te, ¿acaso Dios te permite, te pide, perdón, tu hoja de vida o tu resume para ver si te va a usar o no te va a usar? Dios solamente dice: oye, ¿quieres ser parte de esto que voy a formar? Y si tiene corazón, Dios te lo va a confiar. It starts with the heart. Comienza con el corazón. Por eso asegurémonos que lo que estamos haciendo no sea para beneficio propio, sino que sea simplemente por el corazón. Porque amamos a la persona. ¿De qué estás hablando, pastor? De que necesitamos tener un corazón de amor y compasión por los demás. Porque cuando tú tienes un corazón por otros, el corazón de amor y compasión por otros hace posible lo imposible. ¿Quién no ama a la gente? Bah, los tira. They give up. Vaya y busca otro. Pero quien tiene corazón, no me digas que no es posible. Tú puedes salir de donde estás. No me digas que tú no puedes. Tú eres una mujer bella, sabia, llena de gracia. Vamos, mi amor, levántate en el nombre de Jesús. No me digas que no puedes más con ese matrimonio. Vamos, varón, y le sacudes el polvo y hasta las cachetaditas si tiene que hacerlo, pero lo despiertas. ¿Sí o no? Porque Álvaro, hay corazón por la gente. So if I pray today, si algo que yo oro es: Dios, vuelve nuestro corazón hacia nuestros hijos, y de nuestros hijos hacia los padres, y de los hermanos a las hermanas, y del uno para con el otro. Dios, vuelve a darnos un amor y compasión por la gente, para entender que en ese barro hay una vasija, hay algo que Dios ve. Segunda Corintios 12:15. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo. ¿Algo? No, ¿qué? Todo. Por amor, corazón de vuestras almas, aunque amándoos más, se amado menos. Es que yo no estoy buscando beneficio que tú me puedas dar a mí. Yo estoy cumpliendo, está diciendo el apóstol Pablo, la gran comisión de mi Señor Jesucristo. Te puedo ahorrar dolores a gente que tú vas a formar y se va a ir de tu vida.
Hay gente que no va a voltear y te va a decir gracias por levantarme y sacarme del polvo y enseñarme la palabra y darme la oportunidad de sentarme a la mesa contigo. Hay gente que no te va a agradecer. No lo hagas buscando aplauso de hombre, o aplauso de hombre recibirá. Hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque el Dios omnipotente, Él es el que honra, Él es el que gratifica. My God, yo con el mayor placer voy a gastarlo, voy a invertir de lo mío. Tengo corazón que lo doy todo. ¿Se acuerdan la historia del buen samaritano? Pasó el levita, pasó el sacerdote, pasó los que conocían de la ley, y aquel que había sido golpeado y robado y echado como muerto, nadie se detuvo. Al contrario, le hacían el uy, qué barro más feo, ¿sí o no? Hasta que pasó el samaritano, que se supone que según los judíos era gente detestable, era gente inmunda, etcétera. Por eso fue todo un escándalo cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana. Era un escándalo absoluto. Y pasa el samaritano en la parábola que Jesús está enseñando, y él fue el que lo atendió, y él fue el que lo llevó al mesón, y dice que aún le sanó las heridas, y luego sacó de su dinero y le dijo al que atendía el mesón, que era el hotel o el hospital, y le dijo: si este hombre requiere de algo, aquí hay dinero. Y si se gasta todo, porque lo veo que le gusta comer, si se lo gasta todo, cuando yo venga, póngamelo ahí en el y yo se lo voy a pagar. Eso es corazón. Si algo tiene que la iglesia representar, es el corazón de Dios. I pray to God, le oro a Dios que te dé y nos dé continuamente corazón por la gente. Que nos dé corazón por aquella persona que quiere ser libre de las drogas, que quiere ser libre de la inmundicia, del pecado. Por aquella persona que a lo mejor cayó una vez, cayó dos veces, y que en vez de pisotearle y en vez de preparar la piedra para tirarla, tengamos el corazón de Cristo, que diga: el que tenga, sea libre de pecado, tiene la primera piedra. Y en vez de extender la mano para golpearla, levantemos al otro. Corazón por el prójimo y por lo demás. Come on. Yo voy a orar el día de hoy para que Dios vuelva el corazón de los padres a los hijos. Hay hijos que no han tenido conversación por meses con los padres, ni padre con los hijos, y eso está fracturando la relación, y hay dolor y hay lágrimas. Le pido hoy a Dios que le encienda una vez más y que traiga como el espíritu de Elías, dice la palabra, en los postreros días, para restaurar, y que haya un corazón el uno para con el otro. Número dos, segunda cualidad. Segunda cualidad: la visión de Dios para los demás. Entonces, no solamente corazón, todo inicia con el corazón. Pero ahora, el corazón te permite ver lo que los ojos no pueden ver. Digan conmigo: visión. Hay que aprender a ver a Dios, a la persona como Dios los ve. Samuel, levántate y úngeme al próximo rey. Conoce la historia. Y le presentan todos los más altos, los más robustos. Me lo imagino, él se desfile así de musculatura. No me invitaron o yo hubiera ganado. Y Samuel está a punto de ungir. Pero David no había sido invitado, porque David era pastor de ovejas. Porque David olía estiércol. Porque David era el más pequeño, porque David era barro. Los otros ya eran vasijas que sabían usar espada y tenían porte de rey. Y Samuel, antes de ungir a esos hombres, lo detiene el Espíritu de Dios y le dice: no mire su parecer, porque el hombre mira lo de afuera, mas yo miro que el corazón. Y entonces Samuel dice: no nos vamos a sentar a la mesa hasta que venga David. Dios no va a llevarte a la próxima dimensión hasta que no aprendas a esperar por aquella persona que Él quiere ungir. Y dice la escritura que cuando entra David, Dios lo unge como rey. Oiga lo que le estoy diciendo: la visión de Dios. Dios vio como un rey a un pastor de ovejas. Dios vio como un rey a un pastor de ovejas. Sus hermanos no lo llamaban rey, al contrario, envidia tenían de él. Pero el cielo ya lo había llamado rey. Oh, esto es poderoso.
Hay gente que no va a reconocer la unción, no va a reconocer el llamado, no va a reconocer lo que Dios. Pero no importa si la gente no reconoce, lo importante es que el cielo ya te reconoció. Porque Dios no mira como el mundo mira. Dios llamó a un joven acobardado, escondido en una cueva, porque su pueblo estaba oprimido por los madianitas. Y se presenta a Dios, varón esforzado y valiente. Y Gedeón levanta la cabeza. ¿Con quién estará hablando? Porque ese no soy yo. Porque Dios veía un juez libertador de Israel. Que Dios nos dé para poder formar los ojos de Él. Romanos 4:17 dice como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Capten la última frase, léanlo en voz alta. Y llama a las cosas que no son como si fuese. Ese es Dios, que llama lo que no es como si fuese. Que el mundo dice esta persona no tiene esperanza, Dios dice es rey. Que el mundo dice esta persona nunca va a servir al Señor, y el Señor viene y dice es profeta para las naciones. Que el mundo dice esta mujer no va a lograr nada, y el Señor dice va a ser la reina, va a juzgar. Alguien diga amén si está conmigo el día de hoy. ¿De quién está hablando Romanos? De Abraham. Dios ve lo que el mundo no ve. Si tú quieres trabajar con Dios, necesitas ir al oculista del Espíritu Santo. Tiene que cambiar tu manera de juzgar y de ver a las personas. Y tiene que comenzar a verla con los ojos del Dios omnipotente. Y el Señor va y llama a un hombre anciano y su esposa anciana, los dos estériles, y le dice: padre de multitudes, porque Dios llama lo que no es como si fuese. Pero capten, aquí hay una gran enseñanza. Porque en Abraham ya estaba la descendencia. Dios no ve como el mundo ve. La gente veía un hombre anciano. Dios no solamente estaba viendo un hombre que iba a procrear. Dios no solamente estaba viendo a Isaac correr en las tiendas de Abraham. Dios estaba ya viendo a Jacob cuando veía al hombre anciano llamado Abraham. Y Dios estaba ya viendo a los 12 hermanos. O los 12 hijos de Jacob, a Rubén, a Gad, a Leví. Dios ya estaba viendo a cada uno de ellos, a Simeón ya lo veía, y Dios ya estaba viendo la descendencia que tendría. Y Dios ya estaba viendo, mientras la gente veía a un Abraham que era barro y que era anciano, y Esther, Dios ya había visto a Isaac, Dios ya había visto a Jacob, Dios ya había visto a las 12 tribus, y Dios ya había visto la generación, la genealogía de dónde vendría David y de dónde vendría nuestro Yeshua Hamashiach, Jesús nuestro Mesías. Dios ya lo había visto todo. My God, esto es poderoso. Mientras tú estás aquí, ya stuck en el barro, estancado en el barro. No puedo creer, esta persona no cambia, esto y aquello. Comprométete, vamos. Porque Dios ya está viendo cosas poderosas que Él va a hacer. Alguien diga conmigo: Dios, dame tus ojos. Ese niño, esa niña, Dios lo va a levantar. Oh my God. Ese matrimonio, si tú lo trabajas, Dios lo va a usar. Ese discípulo, si tú lo formas, ese amigo, esa amiga. Pero tiene que verlo como Dios lo mira. Cerramos número 3, compromiso. El tercer elemento es compromiso. Para formar a alguien, uno necesita estar o tener el mismo espíritu de Dios, el cual es un espíritu de compromiso. Óigame, amigos, Dios no se da por vencido con nadie. God doesn't give up on anybody. Aún aquellos que huyen de Él, Dios los persigue. Jeremías 18, 3 y 4, una vez más. Descendí a la casa del alfarero, y aquí que él estaba trabajando sobre la rueda. Aquí viene la vasija de barro que la hacía, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor que hacerla. ¿Qué le estaba mostrando Dios a Jeremías? No solamente el poder que él tenía sobre el barro, sino lo comprometido que es Dios. Si hay algo que carecemos en la sociedad hoy en día, el compromiso. La palabra commitment ya no tiene valor. La gente dice: me comprometo a amarte, pero es hasta que el dinero
separe. Lo que Dios le está enseñando a Jeremías: Jeremías, yo estoy tan comprometido que aunque este barro me falle, yo no lo voy a botar. Voy a volver a empezar una vez más. Ese es el compromiso que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y ahora Dios quiere que nosotros hagamos con los demás. Mateo 18, versículo 21 al 22. En el capítulo 18, Jesús le está enseñando a los discípulos sobre el perdón. Alguien diga conmigo: perdón. Y Jesús está enseñando varias cosas. Jesús está enseñando sobre que no se vengan, que Él va a vengar y esto y aquello. Y los discípulos aplaudían, decían: wow, fantástico. Pero de repente Jesús llega en los textos que te voy a leer y comienza a decir: tienen que ustedes perdonar. Y de repente se levanta Pedro. Me fascina Pedro porque él habla lo que muchos pensamos. 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Como si Pedro no tenía pecado, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que volver a empezar con este barro? Está diciendo: ¿hasta siete? Dios, dame una indicación. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Y cuándo lo voy a desechar? Y Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Yo me imagino que Pedrito salió calculando y dijo: ay, no, Dios, así no se vale. Ah, no. Siete. Tengo gracia para siete, pero ya más es ya desgracia, Dios. Dios le dijo: hasta 70 veces siete. ¿Qué le está diciendo Dios? No es un número. Cuantas veces tengas que levantar ese barro, lo vas a levantar. Cuantas veces tengas que perdonarlo, lo vas a perdonar. Compromiso. Dios se compromete con la gente que se compromete. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Comprométete en tu relación, comprométete con tus hijos, comprométete en tu discipulado, comprométete con tu iglesia, comprométete a tus padres, comprométete, haz tu parte y Dios va a meter la mano ahí. Compromiso. Yo no sé cuántas veces te han fallado, te han lastimado. Yo no sé cuántas veces ese barro se ha hecho a perder. ¿Cuántas veces tuviste que decirte perdono? ¿Cuántas veces de aquí? Y aquí estás otra vez en la rueda del alfarero. ¿Te darías cuenta que algo Dios está haciendo? Que hay algo que Dios está formando. Dios está comprometido. Ponte en pie, por favor. Yes. Asistentes del alfarero. Hay gente que Dios ha puesto en tu vida que tienen un llamado enorme, y es por eso que Satanás está que los ataca. Es por eso que Satanás está que roba a tus hijos, que roba esto y aquello. Porque a veces me temo que el enemigo tiene más visión que nosotros, que mientras estamos nosotros ahí anclados, ¿no?, en el barro, el enemigo sabe que hay una vasija. Te lo digo porque el enemigo ha existido por muchos años y ha visto lo que Dios ha hecho. El enemigo vio al Dios comprometido con su creación, y lo vio cuando guardó la creación en el arca con Noé. El enemigo vio cómo a David se le juntaron los endeudados y enlutados y todo esto, y fueron formados y se levantaron como valientes, y llegó a ser el rey más poderoso de Israel. El enemigo vio cómo Dios tomó a un Pedro, hombre tosco, y fue restaurado. El enemigo vio cómo Dios tomó a un Pablo, violento, con sed de sangre, y lo transformó. El diablo sabe lo que Dios puede hacer con alguien. Es tiempo que la iglesia lo sepa ahora. Tengo que decirlo otra vez, Padre, revélalo. Es tiempo que la iglesia lo sepa ahora. No hay barro que se le eche a perder a las manos de Dios. No hay barro que se le eche a perder en las manos de Dios. Tú eres asistente, eres parte de lo que Dios está haciendo. Oremos, 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 oremos. Padre, gracias.
Oh, tu palabra es preciosa. Tu palabra es exquisita. Tu palabra es vida para nosotros. Gracias. Yo la recibo, la recibo, la recibo, la recibo. Y hoy te digo, qué privilegio, Dios, ser parte de la formación de otros. Qué privilegio ver cómo tú, Dios, va cambiando, transformando, liberando, restaurando, empoderando y diseñando tu propósito y diseño en ellos, Dios. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Gracias por el privilegio de ser papá, de ser mamá. Gracias por el privilegio de ser esposo, esposa, hijo, hija. Alguien dele gracias a Dios porque todos tenemos una área de influencia. Gracias porque conozco del evangelio y a través del poder del evangelio yo puedo ayudar a formar a otro. Thank you God, gracias. Hoy cancelo y anulo cualquier palabra de queja, cualquier palabra de maldición que ha salido en algún momento de mis labios. Si en algún momento le he dicho a Dios cuántas veces tengo que formar otra vez, hoy yo pido, Cristo, dame tus ojos. Hoy te pido, Cristo, dame tu corazón comprometido. Dame tu corazón por mis hijos. Dame tu corazón por los discípulos. Dame tu corazón por mi colega, por quien me rodea. A alguien Dios le está hablando. A alguien Dios le está hablando. A alguien Dios le está hablando en este momento. Quitaré el corazón de piedra y pondré corazón de carne. Hey, yo renuevo tus fuerzas. Hoy yo renuevo tus fuerzas, dice el Señor. Si es verdad, hijo, hija, que al formar, aunque ames a algunos, te pueden llegar a amar menos. Pero no lo hagas por ellos, hazlo por mí. Oh, te doy mi corazón, te doy mis ojos. Yo te doy un corazón que palpita, un corazón que vuelva a amar una vez más, un corazón que rompa las prisiones de la amargura, que rompa la deuda de los errores, un corazón renovado que ame como yo amo. Yo te doy un nuevo corazón. Yo soy el Dios que restaura, yo soy el Dios que renueva, yo soy el Dios que trabaja en el barro y estoy formando la vasija. Y te he dicho, ven, préstame tus manos. Yo no sé, alguien reciba esta palabra. Y te he dicho, ven, préstame tus ojos. Y te he dicho, ven, préstame tus labios. Quiero que le hables a la vasija una vez más. Esa vasija que está quebrantada, esa vasija que ya no está creyendo, esa vasija que está avergonzada, que está ahí, ahí bajo el terror, bajo el temor, que ha perdido la esperanza, porque no puede ver como yo miro, dice el Señor. Como yo miro, dice el Señor. He aquí, te doy mis ojos. Ven, 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 ven. Préstame tu vida, préstame tu influencia, préstame el acceso que tú tienes para que tú formes. Y yo pongo mi mano sobre ti, porque mis manos sanan. Y cuando tú toques la vasija sana será. Y yo pongo mi espíritu en ti, que te enseñará lo que has de decir en el momento oportuno. Y cuando tú hables, tus palabras van a seducir el corazón. Y tus palabras van a sanar la relación. Hoy te entrego mis ojos para que comiences a llamar lo que no es como si fuese. ¿Entiendes? Do you understand? Y mientras todos veían un hombre anciano y una mujer estéril, yo veía a Isaac, a Jacob, veía las tribus, veía la descendencia.
veía el Mesías que te rescataría. Te doy mis ojos. Llama lo que no es como si fuese. Quiero que te tomes un momento ahí donde estás, ahí donde estás, ahí donde estás. Y quiero que en oración comiences a llamar lo que no es como si fuese. Llama a tu hijo, tu hija, que no es como si fuese. Hijo, hija, te bendigo. Te bendigo, mujer de Dios. Te bendigo, joven de Dios, lleno del Espíritu Santo. I bless you, te bendigo. Vamos, alguien llame, 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 llame. Hoy llamo mi matrimonio bendecido. Hoy lo llamo próspero, fuerte, firme, en el nombre de Jesús. Llamo lo que no es como si fuese. Te doy gracias. Llamo, Padre, las multitudes, la multitud de familias restauradas que tú nos estás entregando en esta casa. Lo llamo un ejército de fuego, un ejército de poder, hombres y mujeres comprometidas, apasionadas, que te aman, que te buscan, Dios, que te anhelan, que son íntimos tuyos, que cuando te adoran no te adoran con apatía sino con gratitud, Dios, y entrega. Yo llamo vida todo lo que estaba muerto. Oh, vamos, alguien ore, 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 ore. Alguien declara tu oración, tu palabra. Están resucitando, están resucitando, están resucitando. No mires como el mundo mira. Yo te voy a dar mis ojos, te voy a dar mis ojos. Y te voy a dar un corazón que está lleno de tanta compasión y de tanto amor. Amará la vasija que estoy formando. Amará la vasija que estoy formando. Mira a tu esposa con compasión. Mira a tu esposo con compasión. Mira a tus hijos con compasión. Mira a tu discípulo. Mira al mundo con compasión. Préstame tus manos. Préstame tu vida. Préstame tu vida. Préstame tu vida. Horricando roba aquí. Herricandaraba aquí. Tirebashe. Yo profetizo sobre la iglesia relaciones restauradas. Yo profetizo sobre la iglesia nuevos comienzos. Profetizo sobre la iglesia que Dios te va a usar y te va a sorprender con palabra, con gracia, con una fuerza, con una misericordia, con una valentía que otros van a decir: eso es inexplicable. Han sido más de 7, más de 8. Pero es algo que Dios ha hecho contigo. Es algo que Dios ha puesto dentro de ti. Esto no es para todos, no es para todos. Dios va a poner en ti un insistir. El Señor dice: no botes mi barro. El Señor le está diciendo a algún ministro: no botes mi barro. El Señor le está diciendo a algún padre, alguna madre: no botes el barro. El Señor le está diciendo a alguien: no botes el barro, no lo desperdicies. No lo desperdicies, no lo desperdicies, no lo bote, no lo bote, dice el Señor. Entrégamelo a mí, dice Jehová. Yo soy el Dios que cambio corazones. Voy a tomarme un minuto más. Vamos, alguien ore, ore, y donde está, llama lo que no es como si fuese. Llama lo que no es como si fuese. Yo hoy tomo autoridad en el nombre de Jesús. Reprendo toda amargura, reprendo toda deuda, toda bancarrota emocional, la reprendo en el nombre de Jesús. Hay una libertad en los corazones, Padre. Toda herida del pasado, yo sé que aquí hay vasijas que han lastimado. Oh Dios, hay heridas, hay alfareros cuyas manos han sido cortadas por la vasija que están formando. Padre, solo tú puedes sanar aquellas heridas, solo tú lo puedes hacer, papá. Yo solamente he sido mensajero de tu voz el día de hoy. Yo solamente he sido mensajero de tu voz el día de hoy. Haz tú la obra. Restaura lo que tú quieres restaurar, Dios. Declaro milagros sobre la iglesia. Declaro milagros sobre la iglesia. Que esta serie del alfarero vas a terminar.
con vasijas restauradas, con vasijas restauradas, porque tú eres mi asistente, dice el alfarero, y me voy a glorificar, me voy a glorificar en ti. Alguien diga conmigo: Espíritu de Dios, he recibido la palabra y hoy me comprometo a ser aquel asistente de mi alfarero. Te presto mi vida, te la entrego para que la uses para tu gloria. Te doy gracias por lo que has hecho en mí y porque hoy me das tu corazón, me das tus ojos y tu compromiso. En el nombre de Jesús yo oro. Amén y amén. Alguien apláudale fuerte al Todopoderoso Dios. ¿Me ayudarías? Voltea con tu ser querido y dile: estoy comprometido contigo. Iglesia, nosotros estamos comprometidos con ustedes. We're committed to you. Alguien ahí en la red social tiene que escribir: estoy comprometido con la vasija que Dios puso en mis manos. Yeah. Dios se va a glorificar. No puedo cerrar la reunión de hoy sin dar oportunidad a quien haya venido por primera vez o alguien conectado en la red social de entregar a Cristo su corazón. No te vayas hoy sin el regalo más grande, que es Jesucristo. Él es gozo, Él es vida, Él es paz. Él, con su sangre que derramó, limpia de todo pecado, rompe cadenas, da nuevos comienzos. Habrá alguien hoy que diga: Erickson, quiero dar a Cristo mi corazón. Yo quiero invitar que levantes tu mano si por primera vez viniste y no has hecho esta oración. Yo quiero orar contigo y por ti. Si alguien nos visita ahí en la red social, escribe ahí: yo quiero dar al Señor mi corazón y queremos orar por ti. Alguien está hoy aquí por primera vez, no ha hecho la oración de fe. Este es el momento, esta es la oportunidad de poder recibirlo y hacerlo con todo su corazón. ¿Habrá alguien hoy que quiera hacer esta oración? Bien, todo lo que estamos aquí tenemos a Cristo en el corazón. Praise God. Gloria a Dios, damos por ello. Lo que están en línea, quieres hacer esa oración, repita conmigo y dile: Señor Jesús, reconozco que tú tomaste mi lugar en la cruz del Calvario y ahí perdonaste mis pecados. Yo te recibo y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todo pecado y te pido que me formes, que cumplas tu propósito en mi vida. Y hoy, conforme tu palabra, soy una nueva criatura y tengo vida eterna. En ti, Jesús, oramos. Amén y amén. Démosle un aplauso fuerte a Dios de gratitud por quienes responden a la invitación el día de hoy. Amén. Tenga la bondad de tomar su lugar. Vamos a proceder ahora a preparar el corazón para darle a Dios de lo mucho que Él nos ha dado. ¿Habrá gente bendecida en esta casa? Amén. Blanquita, todo tuyo. Adelante. ¿Cuántos asistentes del alfarero están aquí? Amén. Creo que la palabra a todos nos llegó a nuestro corazón, ¿verdad? Como siempre. Así que es tiempo de ofrendar y de dar nuestros diezmos. Y vamos a ir a la escritura, que es Deuteronomio 28:12. Y dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra y a tu tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, dice, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Sabes que esta palabra habla de qué tan bendecidos nosotros somos? ¿Qué tan prósperos nosotros somos? Prestarás a muchas naciones, dice, pero tú no vas a pedir prestado. Esto de verdad es palabra de Dios que trae bendición a cada uno de nosotros, que nos quiere hablar qué tanta prosperidad hay, qué tanto el Señor a nosotros nos ha dado, dice, para enviar la lluvia a su tiempo. Dios mío. Nosotros como iglesia, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero somos personas en esta iglesia que somos tan bendecidas, que Dios nos ha dado tanto.
que ahorita cuando pastor hablaba de hablando monetariamente de lo que se envió a las naciones, digo, Dios mío, de verdad. Y toda esta bendición, esta palabra de verdad que el Señor trae a nuestras vidas, me llena tanto mi corazón, porque hay tanto de verdad que todavía nosotros todavía podemos dar. Hay tanto, tanto que podemos dar, dice la lluvia, imagínense nomás. Dice, y luego tú vas a tener, y ni siquiera vas a tener que pedir prestado. ¿Cómo de verdad yo lo tomo en mi espíritu como una bendición tan grande, como personas y una iglesia todos unidos que hemos nacido para ser bendecidos? Diga conmigo, yo soy bendecido. Yo soy próspero. Diga conmigo, yo soy próspero. Porque el Señor ha mandado una promesa. Hay promesa para cada uno de nosotros. Hay una palabra enviada en esta noche para recordarnos qué tan bendecidos somos. Tenemos trabajo, tenemos que vestir, tenemos que comer todos los días, ¿verdad? Tenemos también lo que tenemos para darle a nuestros hijos, lo que ellos necesitan, para darle a nuestra iglesia lo que nosotros de verdad, lo que la iglesia necesita. Así que vamos a tomar esta promesa, tómala. Dice que vas a ser, que tus manos van a ser bendecidas. Dice, y vas a mí esto me impacta, y prestarás a muchas naciones. Prestarás a muchas naciones, pero tú no vas a pedir prestado. Wow, a mí esto me habla de prosperidad. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso a Dios de verdad. Porque es una palabra de promesa tan grande para nuestro hogar, para nuestras vidas, para nuestra casa. Así que hay muchas maneras de ofrendar. Puedes hacerlo por Zelle al 714-450-5617, por PayPal a MSI Orange County, y por PushPay. Ofrendar por mensaje también de texto al 77977 con la palabra MSIOC y sigue las indicaciones. Y también podemos ofrendar aquí en efectivos. Lo único que tienes que hacer es levantar tu mano y uno de los sugieres irá allí hasta donde tú estás. Así que vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que nos ha dado. Señor, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tú nos das. Gracias por nuestros trabajos. Gracias, Señor, por todo lo que tú provees, porque nada nos hace falta. Nada nos hace falta. Padre, yo bendigo a aquel que da de corazón, aquel que se despoja, Señor, de lo que tú le has dado. Aquel, Señor, que ha dicho, yo estoy aquí y te voy a dar lo que a ti te corresponde. Señor, yo bendigo a cada persona. Yo declaro, Señor, en esta noche, mi Dios, que tú vas a proveer, que tú vas a bendecir, que tú vas a darle a aquel que necesita, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Hacedor de maravillas, la tierra canta y exalta, grande es Jehová, con brazo fuerte y poderoso, te ha revelado en mi vida, por siempre lo declararé. Hacedor de maravillas, la tierra canta y exalta, grande es Jehová. Brazo fuerte y poderoso, te ha revelado en mi vida, por siempre lo declararé. Dios les bendiga, ¿cómo están todos? Bendecidos con este tremendo mensaje, ¿verdad? Yo pensaba, cada que va pasando un mensaje, digo, ay Dios mío, ¿cuánto nos diste? Y pienso, ay, ¿qué será lo que viene? Y luego vengo y otra vez el Señor me asombra, nos sorprende.
qué bendecidos somos, qué palabra tenemos tan buena, tan pura, tan poderosa, la palabra de Dios. Cada mensaje, Dios está haciendo cosas maravillosas. Y bueno, nosotros también somos activos gracias a esa palabra. Tenemos siempre tanto que trabajar para el Señor, porque somos sus ¿qué? Ah, muy bien, hermana Jenny. Somos sus asistentes. En todos somos sus asistentes. Así es de que listos, preparados para los anuncios. Expo Ministerios este domingo 13 de marzo al terminar el servicio. Recuerden, hay 30 ministerios o más donde van a estar allá afuera cada uno y vamos a poder pasar, vamos a poder dar ese paseo y detenernos en cada mesa y ver dónde nos gustaría servir. Yo sé que Dios tiene uno ya para cada uno de ustedes. Esta es otra oportunidad para convertirte en un asistente de Dios. Sirviéndole a Dios es como somos asistentes. Así es de que hoy te vas con ese mensaje, hoy te vas con esa palabra y el domingo ya la activas. Asistente, Señor, guíame dónde voy a ir. Así es de que, ¿cuándo es esto? Este domingo. Todos estamos listos para allá, ese evento glorioso. Y también sábado 19 de marzo, en su agenda lo tienen, pero otro recordatorio que tenemos: evangelismo a las 10 de la mañana. La gran comisión es para todos, diga, es para mí. El Señor quiere que seamos otra vez ¿qué? Sus asistentes, y esa es otra oportunidad para asistirle, para ir, para servir. También tenemos otro evento precioso, ayuno congregacional, que se ha titulado Conquista. Este ayuno se llevará a cabo aquí en la iglesia, es para toda la congregación, no es nomás para los que les gusta ayunar, es para todos, es tu oportunidad. Y para conquistar no es nada más venir, no es nada más orar. A veces hay cosas que necesitan el ayuno para poder conquistar. Y déjame decirte, hay respuesta, hay conquista. A veces no de momento, pero Dios tiene tiempos perfectos. Así es de que no te lo pierdas. Sábado 26 de marzo, 8 de la mañana a 12 del mediodía. Nuestro gran servicio ayuno congregacional. Y por último, grupos de vida. Conéctense. Es otra manera de aprender a asistir. Tus líderes te están asistiendo. Sé comprometido con tu grupo de vida. Dios quiere formarte. Dios quiere hacerte ese asistente para que un día tú también tengas tu grupo de vida. Así es que todos conectados, todos en victoria, de gloria en gloria. Y les voy a pedir muy amablemente, pongámonos de pie para recibir a nuestros pastores para la bendición sacerdotal. Dios les bendiga. Gracias, mi hermana Elizabeth. Dame un aplauso a Dios por todo lo que Él está haciendo en la iglesia y con la familia. Oremos entonces para quedar despedidos. Mañana, una vez más, recuerden, tenemos noche de clamor. Lo que quieran acompañar, ministerio de intercesión, 7 de la noche. Va a ser un tiempo precioso. Y el domingo, como decían, expo ministerio. Así que vamos de gloria en gloria. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de cada uno de nosotros misericordia, que Él haga alce sobre nosotros su rostro y que Él ponga en nosotros de su eterna paz. Padre, oramos tu protección divina y la oportunidad de asistirte en la formación de quienes nos rodean. Lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Nos vemos el domingo con la ayuda de Dios. Yo creo en tus planes y propósito en mi vida. Me has escogido, me has ungido, este es mi tiempo para yo brillar en medio de oscuridad, para proclamar. Gracias por habernos acompañado a nuestra transmisión especial de Ministerio Salem, Orange County. Creemos que Dios ha sido exaltado en alabanza y ha atendido nuestras oraciones, y su palabra dará fruto en nuestras vidas. Recuerda compartir esta transmisión con tus amistades. Con cada paso que doy, gracia y amor, mi vida rescató.
proclamar tu buena voluntad.